Alguien llamó a la policía y dio información errónea a Black China, siempre en medio de la controversia. Foto, Getty Images. La policía de Los Ángeles se presentó este domingo en la mansión que la modelo y empresaria Black China posee en Los Ángeles tras recibir una preocupante llamada anónima que hizo temer por la seguridad de su hija pequeña Dream, fruto de su breve relación sentimental con Rob. Según la persona que se puso en contacto con las autoridades, la madre de la niña estaba borracha y no se encontraba en condición de atenderla. Sin embargo, cuando los agentes registraron la vivienda no encontraron ninguna señal de que se hubiera estado consumiendo alcohol e incluso pudieron comprobar que Dream estaba acompañada de su niñera habitual. La gran incógnita ahora es quién realizó la denuncia falsa y por qué motivo. En ese sentido, el portal TMZ se atreve a especular acerca del posible culpable, señalando que ese mismo día China, que también es madre de un niño de 4 años llamado King Cairo, junto al rapero Tyga había mantenido una fuerte discusión con un miembro de su equipo de maquillaje y peluquería y que ese podría haber sido el detonante del desagradable episodio. Black China, por su parte, ha preferido no pronunciarse al respecto públicamente, quizá por no abrir una nueva polémica que se sume a sus enfrentamientos legales con el padre de Dream o a los rumores que afirman que habría tenido más que palabras con la supuesta nueva novia de Rob, Alexis Sky.